partir de outubro deste ano, Colômbia e Brasil possam se unir junto a outros países da América do Sul, construir uma América do Sul forte, com integração política, integração econômica, integração cultural, para que tenhamos um bloco muito forte para negociar com os outros blocos do mundo inteiro. Gustavo Petro, é a certeza de que a Colômbia será democrática depois das eleições. Um abraço e até a vitória. Bueno, ahí está. Digamos que fue muy contundente el presidente de Brasil, justamente en ese discurso que dio. Habló específicamente del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y de esa manera, el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva al poder, como decimos, ganó las elecciones en Brasil en una votación muy reñida que ya de alguna manera prevían algunos analistas. Con su Partido de los Trabajadores fue elegido como el nuevo presidente de Brasil y aparece allí un escenario que sería bien interesante poder analizar a esta hora a propósito de lo que ha dicho hoy, ha trinado el presidente Gustavo Petro. También leíamos al principio de nuestra emisión hoy que ya tuvo la oportunidad de conversar con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que como escuchaban ustedes, pues hizo una alusión especial, específica al presidente de nuestro país. Mauricio Jaramillo es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y está con nosotros a esta hora en Contrarreloj. Profesor, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues profesor, quizás la primera pregunta tiene que ver justamente con eso, cómo o esa preponderancia que le ha dado el presidente Luis Ignacio Lula da Silva a el presidente Gustavo Petro dentro de ese discurso en el que, bueno, asimilaba que había ganado las elecciones de Brasil, pero que pone, insisto, en un primer nivel al presidente Gustavo Petro. Petro ha despertado en el progresismo latinoamericano una suerte de expectativa muy grande, a diferencia, por ejemplo, de Chile, Bolivia, el mismo Brasil, que habían tenido ya gobiernos de izquierda. Pues Colombia es la primera vez que lo tuvo. Acordémonos que cuando hubo todo este ciclo de gobiernos progresistas a comienzos de los 2000, Colombia no tuvo. Entonces creo que la llegada de Petro, al que además muchos de estos líderes ya conocían, Petro ya conocía a Correa, a Lula, a Evo Morales, entonces muchos estaban esperando que, así como ellos habían vivido un ciclo progresista, Colombia lo viviera. Creo que eso de alguna manera explica esta suerte de respeto, de aura que tiene Petro frente a Lula, y además pues Petro fue uno de los primeros presidentes que trinó muy rápido apenas se supo que Lula había sido elegido presidente. De acuerdo. Bueno, además ese audio que recién les pusimos es un audio que quisimos editar para hacerlo más cortico, pero en el que quienes tuvieron acceso a ese audio al principio, él prácticamente que hace que esas personas que lo estaban rodeando en el momento en que él da ese discurso empezaron a repetir, Montoya, como cuando uno va a la misa. Entonces, como cuando usted repite el credo con el padre, así mismo pasó ayer, y por eso la gente hoy hablaba tanto de esa relación importante que ha sostenido Colombia con Brasil. Ahora, el presidente Gustavo Petro también ha hablado hoy de unos temas que ya pone en agenda con Brasil, que son cuatro, que hablan de economía, de rescate de selva amazónica, que hablan también de la importancia de la nueva política antidrogas entre los dos países, y al final una red integrada de energía eléctrica, América Latina con energías limpias. Se ve voluminosa, digamos, son apenas cuatro, pero es grande lo que se ve dentro de esa agenda con Brasil. ¿Cómo lo analiza usted también? ¿Qué posibilidades tenemos de al menos integrarnos a algunas de esas propuestas? Es una agenda ambiciosa, sobre todo teniendo en cuenta que tanto Petro como Lula tienen muchos límites internos, es decir, no estamos frente a la izquierda que gobernó en los 2000 con Chávez, con Correa, con Morales, y que pues básicamente internamente tenía consensos, tenía las arcas llenas, acordémonos la renta petrolera. Hoy la izquierda pues no tiene recursos, los estados vienen de dos años de estancamiento económico con la COVID, y Lula y Petro están gobernando aliados con el centro. Entonces, está la aspiración, por ejemplo, de la Amazonía, la transición energética, la integración política y comercial, toda esta idea, incluso se habla de una moneda virtual.
Yo creo que se puede pensar en una integración muy paulatina, muy gradual en el mediano plazo, pero obviamente no va a ocurrir de la noche a la mañana. La buena noticia es que Brasil se reintegra en los circuitos latinoamericanos de los que se había salido con Bolsonaro. Hay otro tema del cual se viene hablando y muchos analistas han querido adentrarse en el mismo, y es cómo pasadas prácticamente ya 24 horas, porque ayer a esta hora ya había presidente en Brasil, y pasadas estas 24 horas, hoy el expresidente Bolsonaro, bueno, aún presidente de ese país, se resiste a aceptar prácticamente la derrota de su país. Esto es muy grave. Porque Brasil viene de una polarización muy grande, de una campaña un poco como la que vivimos en Colombia, con descalificaciones, insultos, noticias falsas. Tenemos además un país dividido entre el centro, rico, con muchos ingresos, y el nordeste y el norte, mucho más pobre. Entonces, que el presidente no salga rápidamente a hablar de unidad nacional. Acá, por ejemplo, ocurrió con Duque. Obviamente Duque no estaba aspirando a la reelección, pero se sabía que pues para Duque no era muy positivo que llegara Petro, y Duque muy rápido salió a decir que había ganado la democracia, etcétera. Entonces, que Bolsonaro no lo haga, habla muy mal de su figura, y que no ha entendido que no solamente es cabeza del gobierno, sino que él también es cabeza del Estado, y que tiene que hacer hasta lo imposible por mantener la unidad nacional. Es muy grave que hasta el momento no lo haya hecho. Bueno, pues hoy yo creo que Brasil llega a un resultado definitivo después de una de las campañas presidenciales más agresivas, quizá una población absolutamente dividida. Lo veíamos en las imágenes también, Montoya, la gente literalmente que sufrió. Fueron unas votaciones reñidas, sufridas, complejas, con muchas que mostraba ganador a uno y un momento a otro el otro. Exacto. O sea, esto iba de 50 y 50 prácticamente. Sí, es que fue demasiado pegadito el resultado, y los números están muy reñidos aún, muy, muy pegados, pero bueno, pues ya hay un ganador. Claro, venga, profesor, mucha gente hoy, y lo he leído en varios lugares, pues va a las comparaciones, ¿no? Es que Lula da Silva llega al poder nuevamente después de 12 años, ya sabe lo que es estar ahí, ya cometió errores, ya tuvo aciertos. ¿Qué no debería repetir en este periodo que arranca próximamente? Lo primero es la renovación. El PT tiene un fallo estructural, y es que no pudo encontrar una persona para renovar el liderazgo. Tuvo que volver Lula, y eso habla mal del PT, que no hubiera podido ser Fernando Haddad o Marina Silva. Entonces, lo primero es, tiene que haber urgentemente una renovación. Ya Lula dijo que él no se va a presentar en 4 años. Lo segundo es el tema ambiental, que no estuvo dentro de las prioridades, como sí lo estuvo la redistribución. Y obviamente, lo más urgente en este momento en Brasil, la unidad nacional, superar la polarización. Es decir, Lula no va a gobernar como en el 2003, porque no va a gobernar con el PT, va a gobernar con el PT, pero con todo el centro. Si no, va a ser imposible, porque tiene un Congreso en su contra. Entonces, claro, no va a ser un gobierno en sentido estricto de izquierda, sino que va a ser un gobierno de centro y progresista. Entonces, eso hace que sea imposible que repita de alguna manera el esquema con el que gobernó de manera relativamente cómoda durante 8 años. Profesor, durante la campaña, en algún momento, y es algo que se ha hecho también muy evidente hoy a través de medios de comunicación y de redes sociales, en algún momento el quien es hoy nombrado presidente de ese país, Lula da Silva, calificó de irreal la propuesta que hace el presidente Gustavo Petro de suspender la producción de petróleo. Tan así que hoy, a propósito de ese mensaje que escuchábamos al principio de esta entrevista, esa declaración del presidente de Brasil habla de crear un bloque para negociar con otros países. ¿Cómo recibir esa supuesta negociación a la que se integraría, pues evidentemente, Colombia, que lo puso en primer lugar con un mensaje muy poderoso a todos los mercados? Pues eso lo que demuestra es que la integración en América Latina es muy difícil, además porque hay una asimetría muy grande en las expectativas. Colombia inicialmente quería avanzar muy rápidamente en la transición energética, ya vimos que no se va a poder. Pero Lula viene de esta vieja guardia del progresismo, que básicamente lo que decía era, si podemos aprovechar el petróleo para generar riqueza y redistribuir, pues lo vamos a hacer. Y eso fue lo que hizo Ecuador, fue lo que hizo Venezuela. Petro, de hecho, fue muy crítico de ese modelo. Petro es un gran crítico del extractivismo venezolano. Entonces ahí se encuentran, por eso yo decía cuando me preguntaban
los errores que había cometido Lula. Ese primer progresismo del que hizo parte Lula fue un progresismo no tan considerado por el medio ambiente. El progresismo de Boric y el progresismo de Petro está mucho más compenetrado. Entonces ahí no va a ser fácil afinar las expectativas de ambos, pero muy seguramente en eso tendrá mucho que ver los centros que los están apoyando en su respectivo país. Yo finalmente sí quisiera preguntarle por algo que estábamos conversando aquí internamente con Montoya y tiene que ver con esa, con eso de lo que venimos hablando, vienen hablando recientemente algunos mandatarios en América Latina, en este bloque del sur, y es de esa tal moneda única a la que podríamos llegar a una especie, como una especie de, exacto, de bloque, en nuestro bloque, a la que podríamos llegar nosotros también, como pasó en la Unión Europea en su momento, con el euro. Sí, pues esto complementa un poco lo que yo venía diciendo. El problema ahí es que América Latina es una zona con muchas asimetrías. Por ejemplo, solamente en la comunidad andina, una cosa son las expectativas de integración que han tenido históricamente Bolivia y Ecuador, mucho más prudentes, y otra cosa es Bolivia y Perú, que tienen un discurso más liberal. Eso sin contar, por ejemplo, los niveles de industrialización dispares, los niveles de apertura, de riqueza, de pobreza. Europa, mal que bien, llegó al euro en el 2000, luego de un proceso de emparejamiento, si se quiere, las economías. Yo creo que acá se puede empezar a trabajar. José Antonio Campo, de hecho, fue uno de los primeros que dijo que deberíamos avanzar hacia una moneda virtual en la comunidad andina, empezar por ahí, por el peso andino que ya existió. Hemos tenido en América Latina mecanismos de compensación comercial bilateral que sugieren una suerte de moneda virtual alternativa. Yo no creo que sea imposible, pero obviamente el reto está en acomodar mejor las economías para que sean menos asimétricas, porque insisto, con este nivel de disparidad que tenemos en América Latina, pensar en una moneda única es muy difícil, pero que los presidentes lo pongan en la agenda, sin duda alguna, para mí es un avance. Pues ahí está. Si llegó quizás al final de esta entrevista, va a quedar alojada en nuestra página de internet www.radio.com.co, entrevista con Mauricio Jaramillo, profesor de Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, y un análisis hoy al lugar. Muy necesario podernos salir también. Muy buen análisis. Muy buen análisis. Sí. Y profesor, en español. Sabemos que estaba calificando exámenes, profesor. Sí, entonces, gracias por salir. Estos minutos. Tranquilo, no se preocupen, siempre es un placer. No, y muy al lugar porque dese cuenta que mucha gente está especulando y vienen especulaciones de lado y lado y vienen muchos análisis desde la política, desde el centro, desde la derecha, la izquierda, pero queríamos hacer algo un poco más desde... No desde el centro como tal, Montoya, pero no, sí. ¿Desde aquí? Sin necesidad de más, simplemente desde el medio. Y nos la ha proporcionado hoy nuestro invitado. Así que, profesor, muchas gracias. Y ahí queda en nuestra página de internet. Gracias a ustedes y un feliz resto de tarde.